Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarle. Muy buenas noches. Hoy es jueves 5 de agosto y estas son las noticias. Entregaremos un gobierno con finanzas sanas, sin deuda, con grandes obras y un Estado en paz, afirmó el gobernador Marco Mena al emitir un mensaje con motivo de su quinto informe. Banco de leche de la Secretaría de Salud del Estado mejora la atención de infantes de cuidados intensivos. Vigila Protección Civil del Estado comportamiento de las lluvias en los 60 municipios. En los deportes, Alexa Moreno considera positiva la participación que tuvo en Juegos Olímpicos. En información nacional, México será sede de diálogos entre gobierno y oposición venezolana, confirma el presidente López Obrador. Y en el mundo, Japón amplía restricciones COVID ante saturación en hospitales. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarle. Muy buenas noches. Soy Mario Romero y me da mucho gusto que nos acompañe esta noche. Vámonos a las noticias. ¿Qué le parece? Ya le comentaba hace un momento que el gobernador Marco Mena afirmó que entregará un gobierno con finanzas sanas, sin deuda, con grandes obras y un Estado en paz al emitir este jueves un mensaje con motivo de su quinto informe. Entregaremos un gobierno con finanzas sanas, sin deuda, con grandes obras, números de seguridad muy favorables en el mapa nacional y, lo más importante, un Estado en paz, afirmó el gobernador Marco Mena al emitir un mensaje en medios de comunicación a la población tlaxcalteca con motivo de su quinto informe de gobierno. Vamos a entregar un Estado con más empleos de los que encontramos cuando iniciamos el gobierno, con grandes obras construidas sin deuda, con la mayor inversión privada que hayamos tenido, con una generación de estudiantes que recibió becas como nunca en la historia, un Estado en paz, una economía que sigue creciendo. El gobernador Mena definió a Tlaxcala como un Estado que convive en tranquilidad y que ha logrado recuperar el empuje económico que interrumpió la pandemia de COVID-19. Gracias, paisanas, gracias, paisanos, por la oportunidad de servir como su gobernador, que ha sido el honor más grande de mi vida. Al inicio de mi gobierno propuse trabajar para construir y crecer juntos. A 4 años y 8 meses, los tlaxcaltecas hemos construido y crecido juntos. Además, deseo a la próxima gobernadora Lorena Cuellar Cisneros todos los éxitos y que su gobierno logre sus propósitos a favor de los tlaxcaltecas. Posterior a la entrega del quinto informe de gobierno al Congreso local, Marco Mena compartió en un video transmitido en redes sociales, televisión y radio los logros obtenidos en el periodo de 4 años y 8 meses de la actual administración estatal. En materia de obra pública, explicó que se decidió hacer obras grandes porque era la manera más eficaz de generar empleo formal rápido, además de que son necesarias para que el Estado progrese y se modernice. Construimos la nueva carretera Tlaxcala-Pisaco, el distribuidor vial Tlaxcala, el distribuidor carretero Xicoténcal en la Y, el viaducto San Pablo a Petatitlán, renovamos la vía corta Chautempan Puebla, construimos el nuevo Hospital General de Tlaxcala, remodelamos por completo el estadio y de hecho es un nuevo estadio Tlahuicole, rehabilitamos la Plaza Bicentenario para recibir al Instituto Politécnico Nacional en Tlaxcala. Destacó el impacto que tendrá la nueva carretera Tlaxcala-Pisaco en la seguridad y forma de transportarse de todos los tlaxcaltecas, la cual es la más importante del estado, vía de comunicación que conecta con otras entidades en la región y el Golfo de México con el centro del país. En tanto, el nuevo Hospital General de Tlaxcala, detalló, es un inmueble con el diseño más moderno, equipo de primera línea, edificios para consultas, urgencias, laboratorios y quirófanos. Además, es una obra que estuvo pendiente durante décadas y sustituye al actual nosocomio que tiene casi 80 años. La llegada del Poli a Tlaxcala es muy relevante. Esta institución de gran prestigio llega por primera vez a nuestro estado con carreras que necesita nuestra industria. Le dará a los estudiantes la posibilidad de trabajar en Tlaxcala o en muchos otros lugares. Sus instalaciones rehabilitan un espacio que necesitaba tener uso. El gobierno estatal concluirá las etapas de remodelación del edificio que le corresponden y el gobierno federal hará lo propio.
Por otro lado, recordó que el pasado 27 de julio, la UNESCO, Organización del Sistema de Naciones Unidas, declaró a la Catedral de Tlaxcala, el exconvento de San Francisco, como patrimonio mundial, lo que definió como un logro muy importante para el Estado y motivo de orgullo para los tlaxcaltecas. En el ámbito educativo, el gobernador Mena abundó que, para respaldar el talento de los estudiantes tlaxcaltecas, en este periodo de gobierno se dio el mayor número de becas que se haya otorgado en la historia de Tlaxcala. Respecto a la creación de empleos y apertura de nuevas empresas, Marco Mena reiteró que desde el inicio de la administración estatal se aceleró la generación de fuentes laborales, por lo que 1 de cada 10 empleos formales que existen en Tlaxcala se creó durante este gobierno e incluso hay más que antes de la pandemia. En 2019, Tlaxcala ocupó el primer lugar nacional en crecimiento económico. Eso no había ocurrido nunca antes. Desde que inició mi gobierno hasta ese momento, todos los indicadores de empleo, crecimiento industrial e inversión alcanzaron los primeros sitios en el país. En este sentido, señaló que de 2017 a la fecha se han instalado en Tlaxcala 94 nuevas empresas y 21 se ampliaron. Además, en este periodo Tlaxcala recibió una inversión histórica de más de 1.600 millones de dólares. Al referir que el gobierno del estado ha impulsado el crecimiento económico y combatido la pobreza extrema, el gobernador Marco Mena recalcó la efectividad de la creación del programa estatal Supérate, al cual se incorporó un componente adicional, Supérate Mujeres, con el propósito de respaldar a este sector de la población que en situación de vulnerabilidad enfrentó mayores dificultades durante la pandemia. En 2 años, Supérate redujo la pobreza extrema casi la mitad en la entidad, recalcó. En el rubro de atención a la pandemia, Marco Mena destacó que se tomaron medidas para tener un balance entre el cuidado a la salud y el cuidado a la economía. Dedicamos hospitales generales solamente a la atención COVID. Desplegamos brigadas de atención a población en riesgo en hogares, empresas y pequeños negocios. Dimos créditos a pequeñas empresas y apoyos al autoempleo que permitieron conservar más de 10.000 trabajos. Tlaxcala destacó por contar con un tratamiento preventivo para disminuir la gravedad de los síntomas de COVID. Fuimos también el último estado del país en registrar un caso de COVID y el primero en el centro del país en pasar a semáforo epidemiológico verde. En su mensaje, el gobernador Marco Mena enfatizó que Tlaxcala está cerrando un capítulo más en su historia con buenas cuentas, al tiempo de señalar que la administración estatal no niega los problemas que existen, pero es necesario reconocer que el estado ha progresado. Con información de Adán Morales, Ahora Noticias. Antes, el Ejecutivo Estatal entregó al Congreso del Estado el documento que detalla las acciones y trabajos que ha realizado la Administración Estatal. El Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría de Planeación y Finanzas y la Consejería Jurídica, entregó el quinto informe del gobernador Marco Mena al Congreso local. En el Salón Verde del Congreso del Estado, Alejandra Nande Islas, titular de la Secretaría de Planeación y Finanzas, y Ramón Rafael Rodríguez Mendoza, consejero jurídico del Ejecutivo, encabezaron la entrega del documento. Acudimos ante esta soberanía en representación del gobernador del Estado, Marco Antonio Mena Rodríguez, con el objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 70, fracción séptima y 44, párrafo segundo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, a hacer entrega del informe de gobierno sobre la situación general que guardan los diversos rubros de la administración pública. El quinto informe de gobierno fue recibido por la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Luz Vera Díaz. Agradezco realmente la presencia de todos los que estamos aquí presentes. Si bien es un acto importante, puesto que es el último informe de actividades del Ejecutivo, el cual se tendrá de alguna manera que analizar y podremos valorar el contenido de ello. Y agradezco la disposición de poder acudir a este recinto oficial. Adán Morales, Ahora Noticias. Al respecto, el gobernador Marco Mena compartió en su cuenta de Twitter el siguiente mensaje. Paisanas y paisanos, hoy envié al Congreso de Tlaxcala mi quinto informe de gobierno, como dice la ley. Comparto este mensaje sobre lo que hemos construido juntos durante mi gobierno.
Vamos a otras cosas. Para mejorar la atención de infantes de cuidados intensivos, la Secretaría de Salud del Estado cuenta con un banco de leche. El Estado de Tlaxcala cuenta con un banco de leche humana que fomenta la donación para mejorar la salud de infantes hospitalizados en unidades de cuidados intensivos. El responsable del banco de leche, Freddy Hernández, explicó que la leche materna es el mejor alimento que puede tener un recién nacido. Evidencia científica nos indica que si este bebé que está en cuidados intensivos le dan o le suministran lo que es la leche materna, él se va a recuperar mucho más rápido. El banco de leche opera en el Hospital de la Mujer, donde un equipo de especialistas la captan, la analizan y la distribuyen a las niñas y niños que la requieran. Está bajo lineamientos de la Secretaría de Salud Federal. Trabajamos bajo normas muy estrictas, precisamente tenemos áreas específicas que nosotros le denominamos área blanca, donde los compañeros que entran o que realizan los procesos de pasteurización de la leche son muy minuciosos. Básicamente utilizamos equipo de alta tecnología para realizar los mismos. También trabajan de manera coordinada con los lactarios de los hospitales de la CESA, así como del IMSS e ISSSTE. Precisamente para que ellos también a través de sus lactarios puedan también participar dentro de la donación y a su vez nosotros pasteurizar su leche para posteriormente regresarla ya pasteurizada para que la puedan utilizar también con sus bebés de cuidados intensivos. En ese sentido, fomentan la donación de la leche materna para la cual es necesario cumplir diversos requisitos, ya que el líquido debe estar en perfectas condiciones. Cabe señalar que la conservación de la leche pasteurizada en el banco puede durar hasta 6 meses. Ana Morales, Ahora Noticias. Por otro lado, continúan aquí en Tlaxcala las actividades de la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Como parte de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, se impartió en el Centro de Salud Urbano de Tlaxcala un taller sobre la importancia de esta práctica que mejora la nutrición infantil. El director del Centro Urbano, Francisco Flores, señaló que la lactancia materna es el mejor alimento que se le puede dar a los infantes y debe ser exclusiva durante los primeros 6 meses de vida. Y obviamente, pues aquí nosotros, como diario vemos pacientes, pues estamos ahorita organizando este tipo de pláticas para que así pues todos tengamos la mejor información y así se pueda promover con todas las futuras mamás. Por su parte, la médico pasante Carolina Lozano explicó los beneficios de la lactancia materna para el adecuado desarrollo y crecimiento del bebé. Sea respiratorias, también del estómago, entonces ese es un beneficio. También hay beneficios a largo plazo. ¿Qué quiere decir esto? Que a mayor edad vamos a evitar problemas como son la obesidad, problemas de diabetes, problemas de hipertensión e incluso en los niveles de colesterol, que son grasas que están en nuestro cuerpo. Ante la pandemia de COVID-19, exhortó a las mamás a aplicar las siguientes técnicas. Únicamente se tienen que seguir las medidas tanto de higiene respiratoria, que es seguir usando nuestra mascarilla, nuestro cubrebocas, realizar el aseo de manos antes y después de dar la lactancia y además de ello, pues obviamente tener la higiene en las áreas comunes, que va a ser limpiar y desinfectar diariamente las superficies. A esta actividad organizada por la Secretaría de Salud del Estado, asistieron mujeres en periodo de lactancia y futuras mamás, quienes conocieron que esta práctica mejora la salud del recién nacido y contribuye a evitar la mortalidad infantil. Ana Morales, Ahora Noticias. Vamos a hacer una pausa, es muy breve, pero antes permítame saludar a nuestras amigas y amigos que ya nos siguen a través de nuestra página en Facebook, que es Sistema de Noticias Tlaxcala. Un saludo muy especial a Tomás Pérez Sánchez, a Margarita Moctezuma, Mari Xochipa, Hernández Vicente, Soar Lira Castro, Rocío Castro Lira y Nay López Sánchez. Muchísimas gracias por estar en contacto esta noche con nosotros. Quédese ahí, no se mueva. Regresamos. We'll be right back.
Gracias por continuar con nosotros. Vamos a la información nacional. México será sede de diálogos entre gobierno y oposición venezolana, confirma el presidente López Obrador. México aceptó ser la sede para el nuevo proceso de diálogos que llevará adelante el gobierno y la oposición venezolana bajo la mediación de Noruega, anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin ofrecer mayor detalles, dijo que aceptó que México sea la sede para el nuevo intento de diálogo que sostendrán los delegados del gobierno de Nicolás Maduro y la oposición, que se espera iniciar el 13 de agosto. Los delegados del gobierno de Maduro y la oposición, a la cabeza del líder Juan Guaidó, realizaron en el 2019 una serie de reuniones en Oslo y la isla caribeña de Barbados, bajo la mediación de Noruega, pero el proceso no prosperó por diferencias entre las partes. Nuevamente, el estado de Guerrero rompió récord en cuanto a casos de contagios por COVID-19, al detectar un plazo de las 24 horas, 851 casos nuevos, la cifra más alta en la pandemia. Al momento, hay más de 54.000 casos confirmados y más de 4.800 defunciones. De acuerdo a las estadísticas del sector salud, en estos momentos hay 4.181 personas contagiadas, ocupando Chimpalcingo el primer lugar en contagios con 1.466 casos activos. Zihuatanejo con 459 casos y Acapulco con 622 casos. Hay 523 personas hospitalizadas por COVID-19, de las cuales 93 se encuentran entubadas y 430 se reportan graves. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que en breve será aprobada por razones de emergencia la vacuna de la farmacéutica Moderna. Aunque parezca increíble, no se ha otorgado la autorización porque la farmacéutica no termina de entregar los documentos, puntualizó el titular del Ejecutivo. Ahora vamos, ¿qué le parece?, a conocer el último reporte que da a conocer la Secretaría de Salud del Estado sobre los casos de COVID-19 en la entidad. De acuerdo con el reporte del 4 de agosto, la Secretaría de Salud del Estado confirmó 27 personas recuperadas, 4 fallecimientos y 73 casos positivos de COVID-19 de tlaxcaltecas identificados en el estado y 3 en otras entidades. De esta manera, el estado registra 13.123 personas recuperadas, 19.223 casos positivos y 2.507 fallecimientos. La dependencia informó que las defunciones se registraron en la CESA y corresponden a una mujer de 90 años con hipertensión arterial sistémica, un masculino de 61 años con diabetes mellitus, un hombre de 89 años sin ninguna comorbilidad y una mujer de 56 años con hipertensión arterial sistémica. El estado registra hasta este momento 50.117 casos negativos y 3.780 se encuentran en espera de resultado. Del total de casos positivos, 7.835 se han registrado en la CESA, 7.620 en el IMSS, 2.014 en el ISSSTE y 1.754 en otros espacios médicos. Mientras del total de fallecimientos, 877 se han registrado en la CESA, 1.134 en el IMSS, 440 en el ISSSTE, 16 en otras instituciones, 1 en domicilio particular y 39 en hospital privado. Hasta este momento, Tlaxcala registra 3.531 casos, Apizaco 2.294, Chautempan 1.258, Huamantla 978, Zacatelco 895, Yauquemecan 625, San Pablo del Monte 562, Contla 536, Ixtacuixtla 482, Calpulalpan 468, Totolac 449, Tetla 438, Panotla 419, Papalotla 412, Tlaxco 403, Apetatitlán 350, Santa Cruz Tlaxcala 334, Zompantepec 323, Teolocholco 319, Xalostoc 304, Tepeyanco 256, Nativitas 242, Amajac 221, Xicotzinco y Tepetitla 209, Tlaltelulco 185, Xaltocan 150, Tenancingo 146, Nanacamilpa 124, Tetlatlauca 121, Terrenate 115, Ayometla 114, Tetlanocan 108, Hueyotlipan 105, Ixtenco 100, Tequesquitla 91, Nopalucan 89, Acuamanala 86, Cuajomulco 85, Axocomanitla 84, Tocatlán 82, Huaxinco 81, Cuapiaxtla 80, Zacualpan 67, Xiloxostla 60, Alzayanca 59, Texoloc 54, San José Teacalco 52, Citlaltepec 51, Atlangatepec 50, Sanctorum 49, Mazatecoxco y Santa Polonia Teacalco 44, Muñoz de Domingo Arenas 43, Lázaro Cárdenas 41, Españita 40, Quiletla 37, Tecopilco 29, Benito Juárez 24 y Emiliano Zapata 16.
Con información de la redacción, Ahora Noticias. Y en otros temas, la Coordinación Estatal de Protección Civil monitorea zonas vulnerables del estado ante la presente temporada de lluvias. La Coordinación Estatal de Protección Civil realiza acciones de monitoreo en los 60 municipios con el propósito de prevenir riesgos para la población durante la presente temporada de lluvias. El titular de la dependencia, Héctor Navarro Nava, indicó que aplican tareas de limpieza y saneamiento en ríos y canales de agua. Durante junio y julio, el temporal nos ha traído abundante agua, se han recuperado las presas y se ha trabajado en coordinación con Conagua para hacer el retiro de troncos de árboles en los lechos del río Zaguapan. Y trabajando en esta manera, hemos logrado que se disminuyan los riesgos de la zona y de algunas barrancas. Hemos estado trabajando muy de la mano con ellos y con Ecología. El funcionario estatal señaló que, tras un recorrido y evaluación, se constató que en las 16 presas ubicadas en la entidad no se registra riesgo de desborde. Tuvimos la evaluación primera, que no había riesgo para ninguna intervención inmediato. Por fortuna, ha sido una coordinación prácticamente de todos los días. Tenemos un grupo de colaboración y hasta la fecha ha funcionado muy bien. Nos ha dado muy buenos resultados mantener esta coordinación total. El coordinador estatal Héctor Navarro reiteró el llamado a la población en general para estar alerta durante la época de lluvias y reportar cualquier situación de peligro al número de emergencias 911. Adán Morales, Ahora Noticias. Ayer se inauguró aquí en Tlaxcala el Jardín Sonoro de la Fonoteca Estatal. Este miércoles fue inaugurado el Jardín Sonoro de la Fonoteca Estatal y las audiotecas de los municipios de Huamantla, Papalotla y Contla, que se concretaron con el apoyo de la Secretaría de Cultura Federal, como lo explicó el director general del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura, Carlos Bretón Jiménez. Que hoy, gracias a este apoyo a través de la Secretaría de Cultura Federal y el gobierno del estado de Tlaxcala a través del ITC, se pudo concretar finalmente para que ya quede de manera permanente aquí en la Fonoteca Estatal. Va a venir a coadyuvar a mucho ya de por sí toda la oferta que tiene la Fonoteca Estatal. Por su parte, el director de la Fonoteca Nacional, Pavel Granados, se refirió al impacto que tendrán los jardines sonoros para preservar el acervo, por lo que reconoció el trabajo que se ha llevado a cabo en Tlaxcala. A valorar lo que significa una dimensión justa, un jardín sonoro, porque es una manera de conocer también nuestro patrimonio. Por eso, de verdad, pues me da gusto, yo felicito aquí a la Fonoteca Estatal, que tenga un espacio ya consagrado a placer también de escuchar, pero también de conocer a través del oído. El Jardín Sonoro en la Fonoteca Estatal se inauguró con una pieza que retrata la cultura de la entidad, denominada 500 años. Para Ahora Noticias, Lorena Temolsin. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, información deportiva para todos ustedes. Les platico sobre Juegos Olímpicos y es que Alexa Moreno consideró positiva su actuación en ellos. La gimnasta mexicana Alexa Moreno, quien se quedó a 17 milésimas de colgarse la medalla de bronce en la prueba de salto, compartió un mensaje en sus redes sociales con una reflexión de lo que fue su aventura en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, donde aseguró, pagó una deuda con ella misma, descansará y se enfocará en lo que viene. Es momento de cerrar este ciclo, uno que ha sido especialmente complicado en más de un sentido. Me quedo tranquila con mi participación, sé que no fue perfecta, pero estoy muy muy feliz de haber podido competir en todos los aparatos y cumplir con mi objetivo, pasar a la final de salto. Con eso me quedo. Cumplí e hice mi trabajo bien hecho y pagué mi deuda conmigo misma. Estuve muy bien acompañada y muchas personas me dieron ánimos y apoyo para llegar a este resultado y doy gracias al cielo por haberme otorgado esa ayuda cuando más la necesitaba. Ahora es tiempo de descansar y pensar en lo que habrá en mi futuro próximo, expresó Alex en sus redes sociales. Moreno ilusionó en su participación y pasó de ser criticada por su físico a ser un ejemplo y una de las favoritas de los mexicanos en la justa veraniega. Y en información de nuestro estado, Maxi Baloncesto acudirá a Juegos Nacionales. Con la participación de 22 equipos, el Maxi Baloncesto Estatal define a sus equipos que acudirán al Nacional de la Especialidad, que se tendrá en la Ciudad de México del 11 al 15 de noviembre.
Esta fase estatal se realizó en las canchas San Martín de Apizaco y por vez primera, Tlaxcala participará con 11 equipos, como lo señaló Esperanza Padilla Pérez, presidenta estatal de Maxi Baloncesto. Tenemos el compromiso de hacer este torneo en su etapa estatal con el objetivo de poder contribuir a sacar a los mejores jugadores para representar a Tlaxcala en sus diferentes categorías a nivel nacional, en el próximo nacional que se va a realizar en la Ciudad de México en el mes de noviembre. Lo que viene para los equipos ganadores será un plan de entrenamiento técnico con el propósito de reforzar la estrategia dentro de la cancha. Entonces esperamos que en esta etapa nacional podamos llevar por lo menos un equipo de cada categoría. Las categorías que se manejan son dos en sus ramas varonil y femenil, en esas dos ramas, perdón, pero con diferentes categorías, desde 29 años en la rama femenil y de 34 en los hombres, hasta 74. Cada una de esas categorías va en un lapso de cinco años. Y es así como se tienen que sacar para poderse registrar a nivel nacional. Los equipos ganadores que estarán en el nacional son Acolhuas Calpulalpan, Rieleros más 39, Guerreros Panotla más 54, Huamantla más 34, Guerreras más 59, Amigas Huamantla más 54, Guerreros Panotla más 49, Seventis más 44, Las Mismas más 49, Wizard más 34 y Linces más 39. Y finalizamos con información del fútbol porque el día de ayer Coyotes pierde 1-0 de visita ante Venados del Mérida. Y la nota del día es que Leo Messi se acaba la novela con el Barcelona. Leo Messi se va del Barça, lo escuchó bien, se va del Barça, nada más hay que saber a dónde. Hagan sus apuestas, los que se dice que podría ser es el Paris Saint-Germain o el Manchester City. Yo creo que se va al París porque ahí hay bastante dinero. Vamos a ver qué es lo que pasa en esta siguiente etapa de Lionel Messi ya en el final de su carrera. Es la información deportiva, Mario, amigos. Muy buena noche. Gracias, Ramiro. Muy buenas noches. Vamos a la información internacional. Japón decidió ampliar las medidas de emergencia contra COVID para cubrir a más del 70% de la población, ya que un aumento récord de casos aumentó la presión sobre los hospitales de Tokio, la ciudad anfitriona de los Juegos Olímpicos y de otras partes del país. Las infecciones por coronavirus están aumentando más rápidamente que nunca y los nuevos casos han alcanzado cifras récord en Tokio, ensombreciendo los Juegos Olímpicos que se celebran hasta el domingo y alimentando las deudas sobre la gestión de la pandemia por parte de Yasuhide Suga. Primer ministro anunció las medidas, que en su mayoría son voluntarias, cuando los nuevos casos diarios en Tokio alcanzaron un récord de 5.042. Hasta aquí la información, muchas gracias. Gracias por habernos acompañado esta noche a nombre de todo el equipo. Le agradezco su atención, le deseo que descanse y que tenga muy buena noche.